Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Cuomo condemns Coplaumaker, Comón, Man CNN apóstrofe S. Chris Cuomo reacts to a Republican Lawmaker behavior on an episode of the Showtime series Who is America? Which is hosted by comedian Sasha Baron Cohen. CNN man may avoid charges in fatal shooting over law. CNN apostrophe S. Chris Cuomo discusses Florida's stand your ground law and how it calls a man from prosecution after a fatal shot another man for using a heated argument over a parking space at a convenience store. CNN Don Lemon, stop right there. Sarah Sanders CNN apostrophe S. Don Lemon Kai's President Donald Trump's threat to revoke security clearances for two former members of the intelligence community a distraction and diversion. CNN on cancelar 011-139 United States, English. Configuración desactivado HQHDHQS de los State Rep. Scream the word on comedians news of State Rep. Scream the N-word on comedians news o CNN. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo que mirar. Próximamente Cuomo condemns Coplaumaker, Comón, Man CNN 37 Man may avoid charges in fatal shooting over la CNN 24 Don Lemon, stop right there. Sarah Sanders CNN 452 Nunes attacks CNN when asked about FISA docs CNN 38 Cuomo, Trump making another play with Iran tweet CNN 330 Internet spoofs Trump's all caps rant CNN 158 Evening News Briefing from CNN CNN 136 Survivor, Us fans memory will keep me going CNN 123 Cooper. This is Trump's latest diversion attempt CNN 454 UG iceberg create small village CNN 318 Alaskan split over casing in on oil CNN 524 inside the fight of Sabedis Alaska refuge CNN 651 Burnett. This is Trump's real with hand CNN 46 reflecting on the Rolex Grand Prix of Agen and the Open CNN 121 Tapper calls out Trump's hypocrisy on clearance CNN 224 I heads pime to US officials in 2015 CNN 236 siguiente video proporcionado por un legislador de Georgia es la figura más reciente que cae víctima de una entrevista fingida por parte del comediante Sasha Baron Cohen. En el programa de Cohen, el legislador Jason Spencer expone el trasero, habla con un acento asiático burlón y grita un insulto racial, siendo persuadido que eso es bueno para la lucha contra el terrorismo. En la transmisión del programa Who is America, el domingo por la noche, Cohen posa como un militar israelí que persuade a Spencer a incurrir en varias conductas extravagantes. Al legislador le habían dicho que se trataba de un video antiterrorista. Spencer grita varias veces insultos raciales a los negros luego de que Cohen le dice que eso es útil para atraer la atención de los transeúntes cuando uno está en medio de un ataque. El legislador también se baja los pantalones, posteriormente sus calzones y da la vuelta para exponer su trasero mientras grita ¡Viva Estados Unidos! Luego que Cohen le había dicho que semejante conducta provoca miedo en los yihadistas homofóbicos. El segmento también muestra a Spencer hablar con un acento burlón asiático mientras pretendía usar un sujetador de teléfono celular para tomarle foto a una mujer musulmana desde debajo de su burka. La conducta de Spencer horrorizó a los republicanos de Georgia. El presidente de la Cámara de Representantes estatal David Ralston dijo que Spencer cometió un acto vergonzoso y debe renunciar inmediatamente, reportó el Atlanta Journal-Constitution. El gobernador Nathan Deal publicó un tuit en el que escribió, «No hay excusa para este tipo de conducta, nunca, y estoy consternado e indignado por ella». De todas formas, no habrá ninguna consideración para Spencer en las urnas este año. Un contendiente republicano ya venció al legislador en las primarias de Georgia celebradas el 22 de mayo. Más noticias en MSN. Los 20 escándalos políticos más grandes del mundo. Fuente, Express.